Aleluya. ¿Quién como tú? Va entre los dioses. Amén. Mire lo que dice este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron, cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Qué hermoso salmo, ¿no? Qué hermoso salmo. Denle un aplauso a Dios. Volvamos otra vez a mirar este salmo. Lo primero que tú encuentras, este salmo fue escrito por David. Y es un salmo muy sencillo, pero muy profundo. Muy profundo para ser sencillo y muy sencillo para ser profundo. Jehová es mi luz y mi salvación. David identificaba a Dios como aquel que le ilumina, como aquel que le hace andar en la oscuridad y no tropezar. Él dijo: tú eres mi luz. Puedo caminar en las noches porque tú ilumina mi camino. La luz representa iluminación, revelación. David llegó a un conocimiento de Dios, que miraba a Dios como la luz que lo iluminaba para poder avanzar. Jesús dijo: yo soy la luz. El que anda con Cristo no anda en tiniebla. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. Cuando tú aprendes a entender que Dios debe de ser quien ilumine tus caminos siempre serán camino de éxito. Y a lo que tú llames guerra, cuando caminas en la voluntad de Dios, no son otra cosa que entrenamiento de Dios para darte victorias mayores. Dios es la luz. Él es mi luz y Él es mi salvación. Entonces dice: ¿de quién temeré? Porque Jehová es la fortaleza de mi vida. David se fortalecía en Dios. Él hizo a Dios la fuente de su fortaleza. Él hizo a Dios la fuente de su sostén. ¿Ve? Es importante este punto, porque si busca fortalecerte en relaciones, en amistades, te vas a llevar una decepción en cualquier momento. Tu fortaleza debe de residir en Dios y no en tus amigos. Tu fuente de fortaleza no debe de ser tu esposa, tu esposo, tus hijos. No debe de ser el gobierno. No debe de ser el ministerio. Debe de ser Dios. Cuando pone a Dios como la fuente de tu fortaleza, te puede abandonar quien te abandone y siempre te sientes completo. Siempre te sientes fortalecido. Siempre te vas a sentir animado. Porque tu fuente no son los hombres, tu fuente es Dios. Mi pastora, con la que yo acepté a Cristo, su esposo se murió cuando ella era muy joven. Ella nunca más se volvió a casar. Su fortaleza fue Dios. Hasta el día de hoy, Dios ha sido su sostén, su fortaleza. Es importante que deje de buscar la fuente de tu fortaleza en los hombres, en los profetas, en los apóstoles, en las pastoras. Búscala en Dios, porque de Él vendrá tu fortaleza. ¿Cuánto dicen amén? Di conmigo: Dios es mi fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida. Haz Dios la fortaleza de tu negocio. Haz Dios la fortaleza de tu oración. Haz Dios la fortaleza de todo en tu vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando eres fortalecido por Dios,
algo que va a experimentar es la ausencia del miedo. El miedo se hará ausente en tu corazón. No habrá miedo en tu interior, porque Dios fortalecerá tu corazón a tal nivel que Satanás no podrá usar ninguna situación para atemorizarte. Pues la presencia de Dios te fortalecerá. No tendrá miedo al fracaso. No tendrá miedo a las acusaciones. No tendrá miedo a la difamación ni a la crítica. No tendrá temor a la crisis financiera. No, porque Dios producirá una certeza espiritual donde tú saboreas victoria, aunque todavía no la tienes en las manos. Alguien diga aleluya. No hay temor, el temor desaparece cuando te fortaleces en Dios. Por eso tú mirabas a David peleando con Goliat y no tenía miedo. Tú mirabas a David peleando con ejército más fuerte que él y él no le atemorizaba. Humanamente Goliat era más fuerte que David, pero la fuerza de Goliat jamás influenció en que David, para David tener miedo. Porque él no miraba la fuerza de Goliat, él sentía la fuerza de Dios. Y cuando tú sientes la fortaleza de Dios, no te atemoriza la fortaleza del otro, porque tú identificas que la de Dios está pero muy por encima del otro. Alguien diga aleluya. El otro verso dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer que mis carnes. Oye, tú debes de entender que habrán personas usadas por espíritu malo. Satanás es tu enemigo, pero también él usa personas para convertirla en tus enemigos. La palabra de Dios dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, hay personas que pueden hacer planes de cómo destruir a una mujer, un hombre de Dios. Hay maligno. No creas que cuando vienes a la iglesia no encontrarás gente maligna. Cada vez que tú comienzas a hacer algo para Dios, se van a levantar los incompetentes, los que no hacen la cosa con excelencia, los que no se esfuerzan para hacer lo mejor para Dios. Me contó una historia un pastor de Don Quijote, el otro se me olvida, Pancho, qué sé yo qué. Sancho Panza, no sé, iban caminando y de pronto los perros ladraban. Y el compañero le dijo a Pancho, Sancho Panza, le dijo: los perros están ladrando, ¿qué hacemos? Y él le dijo: los perros ladran porque no estamos estancando. Están ladrando porque nos estamos moviendo. Si nos detenemos, los perros dejarán de ladrar. Y es lo que quiere el diablo, atemorizarte para que tú detenga tu búsqueda con Dios, para que tú detenga tu pasión por Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Habrán angustiadores, habrán espíritus malos que van a usar personas para tratar de angustiarte. Y en un momento vas a sentir angustia, vas a sentir presión, va a sentir soledad, va a sentir que te abandonaron las personas de la cual tú esperaba apoyo. Vas a sentir que confiaste en personas que al final nunca fueron tus amigos, pero ellos pueden ser tus angustiadores. Tratarán de comer tu carne, tratarán de neutralizar tu corazón, de paralizar tu vida de oración, de desanimarte en tu búsqueda con Dios, y tratarán de comerte, de comer lo que Dios ha puesto en ti. Pero dice: ellos tropezaron y cayeron. ¿Saben por qué tropiezan y caen? Porque Dios ha determinado bendecirte y llevarte a otra etapa de tu vida. No te concentres en los angustiadores, concéntrate en la fortaleza de Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Satanás va a usar todos los medios para que no te mantengas haciendo aquello para lo cual fuiste llamado. Tu negocio, tu ministerio, lo que sea. Santo sea Dios. No te enfoques en tus angustiadores, ni te enfoques en los enemigos espirituales. Sigue avanzando en Dios, porque Dios peleará tus batallas. Ustedes recuerdan lo que hablé el domingo. La serpiente se le prendió a Pablo en la mano, lo mordió.
le inyectó veneno. Lo sorprendente que Pablo tenía vara, tenía palo seco. Él podía agacharse, tomar un palo y dar un palo a la serpiente y despegársela. Pero él no peleó con la serpiente. Él invirtió el tiempo para acercarse al fuego. Porque Pablo sabía que él no fue llamado a pelear con serpiente. Él fue llamado a arder para Dios. El tiempo que el diablo quiere que tú inviertas respondiéndole a gente, inviértelo clamándole a Dios. No pelee con el problema, acércate al que resuelve el problema. No pelee con la depresión, acércate al que saca la depresión. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alguien tiene que adorar a Dios. Dile a alguien, acércate al fuego. Acércate al fuego. Y las serpientes se van a morir sola. Tu trabajo no es pelear con las serpientes. Tu trabajo es acercarte al fuego. Tu trabajo es levantarte cada mañana y orar en lenguas. Tu trabajo es ministrarte a través de las escrituras que lees cada mañana. Tu trabajo es leer libros espirituales, oír canciones sorprendentes. Tu trabajo es apegarte a Dios. Sigo paro. Di conmigo, trompezaron y cayeron. No te preocupes por ello, ellos trompezarán y caerán, porque todo lo que el hombre sembrare, eso lo va a alcanzar. Y como ellos tendieron trampa para ti, los demonios caerán en su propia trampa. Alguien tiene que alabar a Dios. No podemos vivir ajeno a la situación de la guerra espiritual. No podemos ignorar de que no hay un Satanás organizado con legiones y millones de demonios, principados y potestades, como dice el libro de Efesios 6:10. Hay demonios, hay fuentes espirituales de maldad, y esas fuentes espirituales, esos demonios, pueden ocupar el cuerpo de alguien y utilizarlo para poder tratar de detenerte. El diablo se le metió a Pedro en una ocasión. Entonces imagínate que a cualquiera se le puede meter un chamuco, un espíritu malo, para tratar de distraerte. No podemos ser ajeno. Algo que Pablo hizo, que me marcó mucho, es que Pablo no prendió la fogata en la isla de Marta, pero la mantuvo. Y lo impresionante es que él no mantuvo el fuego en un día agradable con el sol afuera. Él mantuvo el fuego cuando estaba lloviendo. Él dijo, yo no puedo controlar la lluvia, pero puedo controlar el fuego. Yo no puedo impedir que caiga lluvia, pero puedo alterar, puedo hacer que este fuego siga ardiendo. Entonces tú no puedes impedir lo maligno, lo que quieren comer tu carne, pero puedes mantenerte buscando a Dios, enfocado en lo que Dios te ha dicho. Ellos caerán, a ti no llegarán. El próximo verso dice, rapidito, allí dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Es decir, yo estaré confiado. El que hace a Dios su fortaleza tendrá confianza en su corazón. Escucha lo que te digo: a lo que otros le tienen miedo, tú no le vas a tener miedo. A lo que otros llaman fracaso, tú le vas a llamar oportunidades. Se dice que se acerca un tiempo peligroso para Estados Unidos. Sigo paro. Viene una crisis horrible, se cree, el próximo año. Pero en esa crisis los que le sirven a Dios van a crecer y van a prosperar. Aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Aunque se levante guerra, yo estaré que confiado. Estaré confiado. Cuando Dios es tu fortaleza, el miedo no ocupa lugar en tu corazón. Hay confianza, hay certeza, hay seguridad. Oh, alaba lo que está aquí. Cuando te entra en un proyecto, tú sabes que Dios lo va a cumplir. Sigo paro. Dile a alguien, suelta el miedo. Ahora, tú no puedes soltar el miedo por ti sola. El miedo es una serpiente que se espanta cuando te acerca el fuego. Cuando viene a su presencia, el miedo huye de tu corazón. Y aunque te dicen, mira, te están tramando una trama para destruirte, tú dices, yo no tengo miedo. No teme mi corazón. Estoy confiado porque yo sé cómo estoy delante de Dios. He hecho a Dios mi amigo. He hecho a Dios mi fuente. He hecho a Dios mi referencia. He hecho a Dios mi dirección. Estoy confiado en Él. Sigo paro. ¿Cuánto están confiados en Dios?
Pase lo que pase, estoy confiado en Dios. Mi corazón no teme, porque la confianza viene como producto del tiempo que paso con Él. Al hacer a Dios mi fuente, no hay miedo. No es que yo voy a cerrar los ojos y voy a decir miedo, vete, miedo, vete, miedo, vete. No, es que yo voy a leer la Biblia. Es que voy a leer cada historia del Dios fuerte. Es que voy a leer que Dios no falla. La fe no la puede poner en la promesa que Dios hace. Tiene que ponerla en el que hace la promesa. Alábalo. Por eso Abraham no se le quebraba la fe, porque Abraham no tenía fe en la promesa, sino en Dios. Sabía que era fiel el que había prometido. Por eso, aunque la promesa no venía, él daba gloria a Dios. Otra traducción dice que le daba gracia a Dios. Impresionante. Abraham le daba gracia a Dios por un milagro que sabía que venía, pero que no tenía. La fe es estar seguro de que lo que no tiene viene en camino. Alguien diga aleluya. La fe es estar seguro que lo que no puedes ver tiene, que lo que no puedes sentir lo tiene, que lo que no puedes oír lo tiene. Yo estaré confiado. Dios habla de que la confianza viene como producto de reconocerlo a Él. Por eso el salmo que David escribe comienza diciendo: mi luz, mi salvación, en Él me fortalezco. Y luego dice: los ejércitos que contra mí vienen no me provocan miedo. Y yo no estoy hablando de alguien que hablaba de una guerra mística, invisible. Él estaba en guerra de verdad. Él tenía miles y miles y miles de personas que le querían mochar el cuello. Es un guerrero el que está hablando. Es un guerrero que peleó con 10,000 hombres y lo venció. Él dice: nunca tuve miedo. No por el ejército que me acompañaba, porque cuando él fue a pelear con Goliat no había nadie apoyándolo. En su caminar para enfrentar a Goliat no hubo un ser humano que le dijera: apalante David, que Dios está contigo. Antes de David vencer a Goliat, tuvo que vencer primero a Eliab. Luego tuvo que vencer la duda de Saúl. Sí, hijo. Y luego tuvo que vencer la boca de Goliat. Goliat quiso llevar a David a su terreno, y David no fue al terreno de Goliat. Cuando Goliat comenzó a hablarle palabras malas, él quiso llevar a David a su terreno. Y eso es lo que el diablo hace. Quiere llevarte a su terreno. Por eso no puede responder a los demás como ellos hablan, porque tú no puedes ir a su terreno, porque en su terreno ellos te van a vencer. Te va a comportar igual que ellos. Será un chismoso igual que ellos. No deje que te lleven a tu terreno. Cuando vino el tiempo de presentar la batalla, David corrió a su terreno, a su línea. Y el que primero llegue, el primero que tira. Dile a alguien: yo estaré confiado. El próximo verso dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para buscar señales, para buscar poder, para que Dios me use, para que me bendiga, para que me dé casa, carro. El que está buscando a Dios aquí, el que está escribiendo este salmo, cantándolo, todo le sobraba. Él dice: para contemplar, para que mis ojos entren en contacto con Dios, para inquirir en su santo templo. El próximo verso dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mar, me ocultará en lo reservado de su morada. El estar escondido en Dios es el resultado de anhelar a Dios. Y volvemos al verso antes. Una cosa he demandado, y ese es el centro de mi mensaje. Cuando yo leí este salmo esta mañana y oraba sobre este salmo, yo fui atraído a estas palabras.
Y pude notar las profundidades que habla David. Y quiero que me ponga atención. Póngame atención. Yo fui atraído profundamente a esto. Porque quien escribe este salmo es un hombre que lo tiene todo. Tiene todo de sobra. Tiene gobierno. Es un rey que tiene una corona de oro con diamante. Es un rey que tiene un historial de batallas vencidas por él. Victorias tras victoria. Es el rey más respetado hasta el día de hoy. Cuando usted va a Israel, hay monumentos de David por todos lados. Él nunca levantó un monumento para él y ahora lo levantan por él. Saúl levantó monumento y nadie levanta monumento por él. Lo que Saúl buscó que los hombres hicieran por él, ahora nadie lo hizo por él. Y lo que David nunca buscó que los hombres hicieran por él, los hombres lo hacen por él. ¿Por qué? Porque David literalmente determinó enfocarse en lo importante en su vida. Su hambre por Dios era más grande que su reino. Su hambre por Dios superaba su fama, superaba todo lo que le rodeaba. Era tan hambriento por Dios que él dice: una cosa he demandado y esta yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, en el templo de Dios. No había templo, Salomón fue que lo construyó. Pero David hablaba de una morada especial donde él se encontraba con Dios. Cuando lee solo este verso 4, puedes ver el secreto de cómo permanecer por los siglos, de cómo permanecer sin ser rechazado, cómo permanecer fuera del alcance del enemigo, cómo permanecer bajo la gloria y la presencia de Dios, cómo no perder nunca el toque fresco del Espíritu Santo. Él dice: una cosa yo anhelo. La otra traducción lo dice: una cosa deseo, y esta yo buscaré. Y meditando en esto, cuando tienes hambre por Dios, cuando tu hambre por Dios es más grande que todo lo que te rodea, nunca habrá lugar en tu vida para la depresión o la infelicidad. Cuando dejas de tener hambre por Dios, comienza a tener hambre por cosas visibles, corruptibles, que terminan. Y comienza a ligar tus emociones a las cosas visibles, alcanzables. Cuando ellas desaparecen, tú vuelves a tener insatisfacción. Por eso David podía ser el rey más grande y al mismo tiempo ser el siervo más humilde. Por eso David podía libremente y sin sentir nada quitarse su ropa de rey y ponerse ropa de siervo y danzar delante de Jehová. Porque el corazón de David nunca estuvo en el reino, siempre estuvo en el que le dio el reino. Por eso en el Salmo 51, David, en que el gran pecado que comete, él confiesa delante de Dios. Él no le dice: no quite mi reino. Él dice: no quite tu espíritu. Porque David nunca persiguió a Dios por los beneficios. David persiguió a Dios por Dios. Él quedó tan enamorado de Dios en el campo que en el reinado siguió enamorado de Dios. Sus victorias nunca le quitó el tiempo de estar con el que él amaba. Su reino nunca era tan importante que no podía estar con Dios. David hizo a Dios el centro de su vida, el enfoque de su vida, la pasión de su vida, el sueño de su vida. Para David no era el ministerio más importante, era Dios. Yo le dije a alguien: si tú estás viajando más que orando, vas a caer.
Si está predicando más que orando, vas a caer. Cuando perdemos nuestra intimidad por Dios y con Dios, caemos fácilmente. Nosotros somos fáciles de desviar cuando perdemos el principal enfoque. El principal enfoque no es hacer para Dios, es ser en Dios. El principal enfoque no es hacer algo para Dios, es pasar tiempo y estar con Dios. Por eso hay gente llenada de arrogancia. Están llenos de dinero hasta que no le cabe más. Pero es lo único que tienen, dinero. No tienen Dios, solo tienen dinero. No tienen unción. David tenía un hambre tan poderosa. El hambre de David por Dios estaba por encima de su reino, de su fama, de su fortuna. ¿Qué llevó a David a tener más hambre de Dios que todas las cosas? ¿Qué hizo que David anhelara a Dios más que a su propia familia, más que a sus propios hijos, a su propia esposa, a su propio reino, más que a él mismo? ¿Qué llevó a David a eso? El conocimiento que es producido por la intimidad que pasamos con él. No se trata de que sienta corriente cuando estoy con él. No se trata de que los pelos se paren. No se trata de que la piel se ponga de gallina. Es que tú vas adquiriendo un conocimiento insaciable en tu corazón. Y te enamora tan profundo de su conocimiento. Alaba lo que está aquí. Dice, no sé si es verdad, que cada vez que los serafines en Isaías 6 decían santo, era porque Dios le daba una revelación fresca. El conocimiento de Dios supera el conocimiento no solo de los hombres, supera toda la riqueza junta. El conocimiento de Dios supera 20 mundos como no, 20 mundos no, la galaxia, el universo entero. Imagínate tener el conocimiento de Dios cada minuto. Las imaginaciones de Dios, sigo paro. Él anhelaba tener conocimiento. Por eso el Salmo, me lo deja allí por favor y no lo mueva. El Salmo, en el verso 4 dice: una cosa he demandado y esta que buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David prefería la rodilla delante de Dios que sentado en el reino. Óyeme, él quería pasar más tiempo en la presencia de Dios que en la presencia de los hombres. Quería pasar más tiempo, aleluya, rendido a Dios que sentado en un trono de oro. Anhelaba más la casa de Dios que el reino. Por eso hasta el día de hoy Dios no olvida a David. Lo contrario es que hay gente que anhela más el púlpito que el lugar secreto, que anhela más el reino que la presencia de Dios. Y por eso discuten por cosas. Y no me pusieron en el flyer. Y yo no voy a ir. Y yo no voy a caber. Y a mí no, porque lo de ellos es reino. Lo de David es templo. La generación de hoy, mucha lo que quiere es reino. La generación de David lo que quiere es templo. Adorar a Dios. Alaba lo que está aquí. La gente que quiere reino solo quiere estar en el púlpito, pero no quiere estar en el secreto. Pero la generación como David son lo que dice: yo quiero estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Yo quiero saber si hay alguien que anhela estar en la casa de Jehová. Cuando tú haces a Dios el centro de tu vida, Él se convierte en lo más importante. Tu ministerio, tu familia, tu negocio, tu dinero queda en segundo plano. ¡Oh! Por eso cuando David quería construir el templo, Dios le dijo: no, lo va a hacer tu hijo. Él dijo: está bien, mi hijo que lo haga, pero yo lo financio. Todo lo que la victoria me han dado, todo el oro que tengo, todo lo que peleé con tu ayuda, todos los recursos que he guardado, yo lo quiero poner en la casa de Dios. Yo no voy a construir el templo porque tú no quieres, pero yo te lo voy a financiar. Porque el corazón de David no estaba en el oro, estaba en el templo, estaba en la casa de Dios, estaba en la presencia de Dios, estaba en el conocimiento que se adquiere cuando pasamos tiempo con él.
él. No hay alguien más miserable que aquel que hace su fama el centro, que hace su apostolado el centro, que hace su don el centro, que hace el don de sanidad o profecía el centro de su ministerio. Si tu centro no es Dios, vas a caer. Pero si tu centro es Dios, aunque resbale, Jehová te sostendrá por su mano derecha. Alguien diga: Él es y será para mí el centro de todo. Alguien puede adorar a Dios. No quiero invertir tiempo aquí, pero he visto muchos ministerios que el centro son ellos, y por eso no se percibe la presencia del Señor. Y la gente que tiene espíritu lo percibe. David dijo: tú eres el centro. Él se acercaba por el conocimiento. Moisés le pidió lo mismo a Dios: muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Pablo dijo esto: estoy dispuesto a perderlo todo por el conocimiento de Cristo. El conocimiento acerca de Él es vida, es renovación. Por eso es que la revelación no es más importante que la relación. La relación es antecede a la revelación. La generación de hoy quiere revelación sin relación. Esas son personas que pasan, que el viento sopla y se van, pero lo que prefieren relación más que relación. No pasan de tiempo en tiempo, siguen fluyendo en el Espíritu de Dios. Sigo paro. Relación es más importante que revelación. Díselo: relación es más importante que revelación. Jesús dijo esto: el conocimiento de Dios y de mí es vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando tú pasas tiempo con Él y comienzas a adquirir conocimiento de Él, es la vida de Dios transfiriéndose a ti. Y cuando la vida de Dios se transfiere, la vida humana se hace más pequeña. Aleluya. Lo que te atormentaba ya no te atormenta, porque a Él tampoco lo atormenta. Lo que te asustaba ya no te asusta, porque a Él tampoco lo asusta. Tú comienzas a rendirte para que Cristo viva. El evangelio no se trata de vivir solo para Dios, se trata de dejar que Dios viva a través de mí. Alguien diga aleluya si está aquí. Yo necesito saber si hay alguien que quiere decirle a Dios: una cosa he demandado y esta yo buscaré. Sigo paro. David, vuelvo aquí, tenía más hambre por Dios que por su reino. Tenía más hambre por Dios que por su oro. Cuando tu hambre por Dios es más importante que todo, nunca caerás y nunca faltará la presencia de Dios en tu vida. Porque dice: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. ¿Alguien está aquí todavía? Dios siempre va a honrar el tiempo que tú sacas para estar con Él. Por eso es que dice: y el que se encierra en lo secreto, mi Padre le recompensará en público. Se lo traduzco a mi lenguaje: el que puede estar conmigo en el secreto, yo voy a estar con él en el público. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Cuando tú haces a Dios el centro, las multitudes no es lo que te atrae. Es que hace Dios con las multitudes. Una generación hoy loca es que creen que tener muchos views y muchos likes es lo que define su relación con Dios. Yo prefiero tener 5 gente conectada y yo estar en agradando a Dios, y que esas 5 gente queden transformadas. Sigo paro. Aleluya, aleluya, aleluya. Las personas me pueden ver multitudes, multitudinaria, pero yo sigo siendo el mismo. Yo no cambio porque haya multitudes. Yo voy con hambre y con sed, porque yo aprendí, yo me analicé, yo mismo me vi y dije: ¿qué sucederá cuando yo llegue acá? Cuando yo tenga esto, cuando lo tenga todo, cuando ya todo lo que quiera lo tenga, ¿qué me va a mantener en la cima? Si ya alcancé por su gracia lo que se supone que tenía que alcanzar, y me di
cuenta que lo único que me iba a mantener en la cima era hacer a Dios el centro, era hacer a Dios la fuente de mi gozo, de mi satisfacción, era tener hambre continua de la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien está aquí todavía? Cuando Dios es el centro, tú no andas detrás de multitud, sino detrás de Dios. Tú no puedes decir que Noé tuvo un ministerio fracasado porque solo se salvó él y sus hijos. Su ministerio fue exitoso. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le dijo. David lo dejó todo para estar con Dios. Se bajaba del trono, se quitaba la corona, dejaba su responsabilidad. Todo lo ponía a un lado para sacar tiempo con Dios. Y quiero terminar aquí muy breve. Cinco cosas rápido tú ves en esto, en estos dos versos. Primero, una cosa he demandado. Y esa palabra significa exigir, desear. Número dos, esta buscaré. La palabra buscar en hebreo significa buscar, procurar, consultar. Buscar es también buscar con el fin de hallar algo que está perdido o que no lo encuentra. David se aseguró de mantenerse cerca de Dios. Número tres, permanecer en su presencia continuamente. Tú solo eres construido, fortalecido cuando estás con Él. Tú vas a subir apagado, pero vas a bajar encendido. Tú vas a subir sin luz y vas a bajar con el rostro resplandeciente, con tu mente iluminada, con tus ojos enfocados, con tus oídos afinados y con tu boca profetizando. Cuando subes a estar con Dios, tu rostro brilla. Hay una luz, y la luz siempre habla de revelación, palabra. Así que cuando estás con Dios, baja iluminado. Sabe lo que hay que hacer, lo que hay que decir, porque allí se te revela el conocimiento de Dios. Si no aprendes a permanecer con Él, entonces no vas a crecer. Sigo paro. Lo otro que dice, contemplar tu hermosura. Tus ojos van a terminar abiertos y vas a ver más allá de tus problemas. Por eso tus problemas se harán siempre más chiquitos cuando pasa tiempo con el más grande. Por eso lo que te atormenta fuera de su presencia termina sin atormentarte, porque estás con el que todo lo puede. Sigo paro. Contemplarás su hermosura. Hay un fuego ardiente aquí. Hay un fuego ardiente aquí. Hay un fuego en la atmósfera aquí. Hay fuego en esta atmósfera. Aleluya. Sigo paro. Aleluya. David dijo, esto buscaré. ¿Se recuerdan el domingo? Es que me impactó ese mensaje a mí. Cuando Moisés se fue lejos de su entorno, y atravesando Moisés las ovejas, cruzando Moisés el desierto, cuando se fue al otro extremo, allí fue que se encontró con Dios. Mientras él estaba en lo rutinario, en su ritmo, en lo que controla, en lo normal, la zarza nunca ardió. Pero cuando él se fue al extremo, el extremo significa ponle 20 minutos más al tiempo de oración, compra el despertador para que te despierte. Hice al extremo y hacer lo que no has estado haciendo. Cuando Moisés entró a Oré, al Sinaí, entró a un lugar donde el control no lo tenía él. Muchos de ustedes no podrán crecer hasta que no rompan el extremo, hasta que no se vayan al otro extremo. David dijo, una cosa deseo y esta busco. No te puedes quedar con el deseo. Tiene que ponerle pierna al deseo. Si deseas a Dios, solo lo puede demostrar buscándolo. No se trata de hablar, se trata de accionar. Una cosa he demandado. Quiero estar en el templo y esa yo buscaré.
Mientras tu deseo no tenga piernas, solo será deseo vano. Se va a concretar y va a tomar curso. Y la presencia de Dios va a tomar lugar cuando tu deseo tú le ponga pierna. Diga conmigo: inquirir, recibir, aprender. Dios te va a llevar al lugar donde aprendes de Él y de su presencia. Contemplar su hermosura. Sigo paro. ¿Contemplar qué? Contemplar su hermosura. Contemplar su hermosura. En la presencia de Dios quedarás cautivo por su hermosura. Querrá regresar. Eres tan completo allí. Yo he sentido eso. He sentido desfallecimiento, miedo. Pero cuando entro a la presencia, me siento guardado. Siento seguridad. Siento que allí no puedo ser tocado. Porque Él se convierte en tu protección. Mira lo que dice Éxodo 33, 13. Quiero que lo pongan acá. Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tus caminos para que te conozca. Te ruego que me muestre qué, para que te conozca. ¿Qué le causó a Moisés el interés de que Dios le mostrara su camino? ¿Para qué? Para que le conociera. Moisés vio todo tipo de cosas, pero vio algo en Dios que no vio en los milagros. Vio algo de Dios que no lo vio cuando el mar se abrió. Observó algo de Dios que no lo vio en los milagros. Y comenzó a tener hambre por lo de Dios. Cuando Moisés dice: muéstrame tus caminos, si yo he hallado gracia ante tus ojos, si yo soy tu amigo, te ruego que me muestre ahora tu camino para que yo te conozca. Dile a alguien: primero debe de conocer el camino para lograr a conocerlo a Él. Esto me da la idea de que Moisés entendía que por su propio recurso, por su propia fuerza, por su propio mérito, no podía entrar, encontrar el camino para poder conocer a Dios. Él anhelaba conocer a Dios, pero él no podía encontrar a Dios. Dios está tan escondido de lo que no lo desean, que ellos nunca lo van a hallar. Moisés deseaba a Dios, pero sabía que si Dios no se revelaba, no había forma de encontrarlo. Lo dejo aquí o sigo. Y este es un libro que comencé a escribir, buscando su presencia. Moisés tenía revelación y dijo: si yo he hallado gracia. Porque hasta el momento él solo miraba la manifestación de Él, pero no lo podía ver bien a Él. Él había visto milagros, señales, maravillas. Santo Dios. Y él le dice a Dios: muéstrame la dirección. En mi lenguaje, muestra la dirección de donde tú vives para yo poderte encontrar. Si tú me dices dónde vive, yo te busco para encontrarte. La Biblia habla de que Dios esconde el rostro cuando permanecemos voluntariamente en el pecado. Sigo paro. Por tus propios méritos, por tu propia fuerza, por tus propios recursos, no lo puedes encontrar. Nadie te puede ayudar a encontrar a Dios. El único que te puede ayudar es el Espíritu Santo usando a alguien.
Entonces Moisés anhela como David los caminos para conocer a Dios, pero le dice: si tú me muestras el camino, yo lograré encontrarte. Esto significa que no podemos encontrar a Dios por nosotros mismos. Necesitamos hacer una sola cosa, una sola condición para ser atraído por Dios. Pregunte cuál. Rendición total. Rendición total. La única forma de que el camino de Dios se te revele es cuando te rindes a Él. Es cuando reconoce que tú no puedes encontrarlo, que Él tiene que encontrarte a ti. Moisés quiso liberar al pueblo con su fuerza y fracasó, y tuvo que salir huyendo de Egipto. Y Dios esperó que pasaran 40 años, 80 años, y cuando la fuerza se le fue, entonces Dios dijo: con tu fuerza no puedes. Ahora que no puede depender de ti, tendrás que aprender a depender de mí. Yo vi a Oral Robert, el de Oklahoma. Yo vi a Allen. Yo vi a estos hombres y yo soy muy observador, más cuando el Espíritu está sobre mí fuerte. Y yo observaba no los milagros, yo observaba al hombre que estaba usando Dios. Y yo me di cuenta algo a lo cual uno siempre le teme y le haya huyendo. Dios, para usarte, te lleva al punto donde eres inofensivo, donde no te puedes defender. ¿Cómo le explico? Donde si Dios no lo hace, pasas vergüenza. Si no es Dios, no va a pasar. Dios te lleva al punto donde tú dices: si no lo hacen, no va a suceder. Dios te procesa hasta el punto que elimina toda posibilidad que quiera decir que lo puede hacer. Ahora, a Robert le llevaron un niño con polio, con enfermo, torcido, la pierna así. Un niño como de unos 13 años, allí torcido, delante de toda la multitud. No es un truco, no se está fingiendo, no es un montaje. Es una madre que llega de un estado con su hijo cargado, con polio, que está allí doblado. Delante de él no hay para dónde correr, no hay truco, no se puede apagar las luces. Allí te lleva Dios, a donde no puede echar hacia atrás, porque Él te pone una pared. Y allí vemos un hombre quebrándose, reconociendo que si Dios no lo hace, no va a suceder. Y delante de una multitud de 20, 15 mil personas en la carpa, el pie se le endereza y se le va estabilizando. Y aquel niño sale corriendo. Al igual que con Allen, viene una señora empujando la silla de rueda de su esposo, que parece que es mudo, ciego y paralítico. Y él le dice: ¿qué tiene él? No habla. Y él le habla: papá, ¿cómo está? El hombre no habla, paralítico por años. Ve, hay una pared, ¿para dónde corro? No hay ahora. Allí es el lugar en que Dios nos lleva, a donde no dependerá de nosotros. Creo que estoy hablando mucho. Y ahí ora el varón de Dios y allí ocurre el milagro. Allí, donde una señora llega, que la traen de la mano ciega, y ella está hablando con Allen para acá y Allen está para allá. Y ella: sí, Señor, ore por mí. Y Allen la devuelve: no, mira, yo estoy aquí. Ahí donde todos. Para poder estar ahí hay que estar muerto al que dirán. Voy a volver aquí. Tus méritos no te van a llevar a su presencia. Son los méritos de Cristo. Es tu rendición total a la presencia de Dios. Todavía me quedan unos minutos, pero se me fue el tiempo. Moisés anhelaba conocer a Dios, porque en su conocimiento hay fuerza, renovación y vida. Entrar a su presencia no se trata de mi esfuerzo, sino de mi rendición.
ya que no entro a su presencia, soy absorbido por su presencia. ¿Cómo lo explico? Entrar a su presencia no se trata de mi esfuerzo, sino de mi rendición. Porque al entrar en su presencia, no es entrar en su presencia, es ser absorbido por su presencia. Yo no puedo decidir cuándo entro en su presencia. Yo me rindo y su presencia me absorbe. Me jala. ¿Cómo lo explico para que queden más confundidos? Cuando vienes a su presencia y espera allí, pasa 20 minutos, media hora, a veces está en el hábito natural, adorando y esperando. Hay un momento que no te das cuenta cuando eres jalado y pasa de lo ordinario a lo extraordinario. Pasa de la duda a la fe. Pasa de la soledad a estar acompañado. Y de pronto todo el tiempo se detiene porque eres absorbido. No solo entramos, somos jalados. ¿Cómo lo explico? No solo en, no es que entramos, es que nos jala. Él nos atrae. Atráeme a ti. Atráenos a ti, dice la Biblia. Por eso no debe de pelear para entrar en su presencia, porque no entras con tu fuerza. No debe de entrar moviendo la cabeza. Oh, gloria. Oh, no es su fuerza, es su rendición. Cuando vas para entrar a su presencia, mientras más fuerza hace para entrar, menos entras. Pero cuando te rindes, eres jalado por él. Y de pronto lágrimas te están corriendo y no sabes por qué. Y de pronto un lenguaje comienza a fluir y no sabes por qué. Y de pronto hay un gozo que tú no pediste. Luego hay lágrimas que tú no pediste. Luego hay una fuerza que tú no te imaginas. No sabes por qué. Porque la rendición es la clave para entrar a la presencia de Dios, porque somos absorbidos por él. Quiero decir lo siguiente. ¿Por qué Moisés pide, quiero conocer tus caminos? Muéstrame tus caminos para que luego yo te conozca. Porque necesito revelación dada por Dios mismo de cómo entrar a conocerlo mejor. No es algo que puedo estudiar en una escuela. Es algo que se revela por Dios mismo. Para ser absorbido por Dios mismo. O entrar a su presencia. Entrar a la presencia de Dios o ser absorbido de Dios. Necesita que Él se revele. No puede conocer a Dios sin que Dios se dé a conocer primero. Esto fue lo que le escribió a ustedes. Él mostrará el camino. Y el camino te conducirá a Él. No puedes conocer a Dios si Él no se da a conocer primero. Por eso fallas en la oración y por eso pelea orando. Y por eso te cansa de orar. Y por eso te aburre en la oración. Y por eso está con la boca hablando y con la mente pensando en todo menos en Dios. Porque quieres hacerlo con tu fuerza. Si te quedaras quieta, quieto y esperada que se te revele, adorando hasta que eres jalado. Él tiene que revelarse a sí mismo para yo poderlo conocer. ¿Lo dejamos aquí? Él se le reveló a Moisés y jamás Moisés fue el mismo. Por eso la oración es tan cansona para algunos de nosotros. Aburrida, perezosa. No es porque pasamos, dejamos de deleitarnos en Dios
para cargarnos por Dios. Y vivimos cargados buscando a Dios, cuando buscar a Dios debe de ser un deleite. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. ¿Me escuchó? Por eso la mañana es cargada, porque no hemos aprendido a dejar de luchar para rendirnos. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.